Good evening, everybody. Good evening, teacher. How was your day? I'm fine. I'm fine, Fine. teacher. Good evening. Thank God. Bueno, espero que se estén adelantando con lo de la plataforma. Para el martes tienen que haber terminado el midterm exam, ¿verdad? Entonces, espero que este fin de semana lo aprovechen para, si pueden adelantar hasta el midterm, mucho que mejor. Así ya para, no les agarra la tarde para estar haciendo examen cuando ustedes estén trabajando, ¿verdad? Yo sé que la mayoría trabajan, ¿verdad? Pero también hay que hacer un poquito de sacrificios cuando uno quiere llegar a ciertas metas, ¿verdad? Entonces tenemos la ventaja de que tienen viernes. O sea, yo sé que viernes no toca clase de venir aquí, pero pueden aprovechar, adelantar, ¿verdad? Ocupando siempre la misma hora, como que estuviera usted en clase, pero en vez de venir al Zoom, adelanta por su cuenta. Acuérdese que cualquier duda o consulta siempre se puede hacerla llegar por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y estamos ahí pendientes con ustedes, no hay problema. Good evening, teacher. Good evening. Recuérdense también que a estas alturas ya deberían, ya, porque ya terminamos las primeras dos secciones, ¿verdad? Para el otro martes estaríamos ya en lo que es la mitad del curso, ¿verdad? Porque son 16 secciones, son 16 sesiones de Zoom, ¿verdad? Y para el otro martes ya estaríamos en la octava, por eso vamos a hacer el midterm exam, ¿verdad? Entonces, no pueden estar a estas alturas de con el 0% de trabajo en la plataforma, ¿verdad? Entonces, si por cualquier motivo, razón o circunstancia usted no ha podido adelantar porque tiene mucho trabajo, etcétera, etcétera, acuérdense que siempre están los videos, ¿verdad? En los videos ahí están las respuestas de los trabajos que hemos estado haciendo aquí en clase. También usted tiene la facilidad de que por WhatsApp puede hacer cualquier duda o consulta y estoy disponible para contestar. O sea, el hecho de que no nos veamos aquí en clase, en la clase de Zoom, no quiere decir que usted no me pueda contactar para preguntarme. Yo siempre estoy dispuesta a contestarle cualquier duda o consulta, ¿verdad? Hasta ahora yo siento que el material lo están manejando bastante bien. Los trabajos que hemos estado haciendo durante la clase están respondiendo muy bien. Entonces yo estoy bastante contenta con el equipo, ¿verdad? Con el grupo. El grupo está trabajando bastante bien. Hay algunos que me mandaron ahí un listadito que parecía que no habían comenzado a trabajar. No sé si serán los que tampoco están en el WhatsApp y tampoco vienen a clases, porque hay gente así, ¿verdad? Que ni va al WhatsApp ni entra a clases, pero sí supuestamente deberían de estar por lo menos trabajando en lo que es la plataforma, ¿verdad? O sea, venir aquí a la clase de Zoom no es obligación. La obligación es trabajar en lo que es la plataforma, porque la plataforma es su clase. Este es solamente como un refuerzo. Entonces, usted tiene la ventaja de que usted puede ver cuántas veces usted quiera el video explicativo, ¿verdad? De lo que le está dando en la clase. Y también pueden ver el video de cuando nos reunimos aquí y contestamos los trabajos, ¿verdad? O sea, tienen esas dos opciones y además tienen la opción
del WhatsApp. Algunas veces tal vez usted escribe y yo no me he dado cuenta que usted ha escrito algo, pero siempre hay más de algún compañero que está dispuesto ahí, que le dice, ah, no, mira, en esto puedes hacer. O yo veo que ahí entre ustedes mismos se ayudan, ¿verdad? Y que se los agradezco. Pero la mayor parte del tiempo yo estoy pendiente ahí del WhatsApp de poderles contestar, aunque algunas veces uno tiene que hacer otras cositas, ¿verdad? Entonces, porque hoy me he puesto de jardinera, ¿verdad? Entonces estoy trabajando hasta con serrucho y con clavos y cosas, porque voy a hacer una cama de cultivos, ¿verdad? Para no estar cultivando directo aquí en el solo problema que hay en esta tierra. Parece que es piedra, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de arreglarla lo más que pueda y me está dando resultado, pero he de tener paciencia y gracias a Dios soy bien paciente, ¿verdad? Entonces, adelanten lo más que puedan, viene el fin de semana, si pueden hacer el examen mucho que mejor, así no están lunes, martes afligidos haciendo el examen. Si pueden hacer el examen fin de semana, mucho que mejor. Y siempre me tienen disponible ahí para poder solventar cualquier duda o consulta. Si no, de todos modos, el lunes vamos a terminar lo que es la sección 3, ¿verdad? El lunes la terminamos. El mismo lunes también podemos ver en términos generales el examen. Si tiene alguna duda o consulta con respecto al examen, yo ya lo hice, está bastante fácil, no porque yo sea profesora, sino que de veras está fácil. Entonces, si usted ha estado estudiando, si usted ha estado haciendo los trabajos, si usted así como me estuvo trabajando estos días aquí, contesta los exámenes, usted se va a dar cuenta que está fácil. Bueno, siempre, ¿verdad? Estamos ahí disponibles, cualquier duda o consulta. Y vamos a empezar lo que es la clase en sí. Voy a poner que me recuerde esto que tengo que terminar. Con ustedes me emociono, como ya después no hay otro grupo. Bien. Vamos a empezar con el PPT. Bien, entonces como les dije, hoy es la lección 6, entonces el lunes sería la 7, el martes sería la 8 y que vamos a realizar nuestro midterm exam. Lo que hemos estado viendo anteriormente se trata sobre las profesiones, dónde trabajan las personas, si trabajan, qué tipo de trabajo hacen y sobre qué se trata lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, repeat after me, the doctor works in a hospital. The doctor works hard. Okay. A cashier works in a store. A cashier works in a store. A cashier handles money. A cashier handles money. Excellent. Now, where do they work?
Where do they work? What do they do? Acuérdense que eso era lo que estábamos llamando reduction, ¿verdad? De que las cosas se oían como más pequeñas. Bien, entonces, alguien que me lea el lesson objective 3.5. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, thank you very much. Solo te equivocaste un poquito en el which. Which. Okay. Solo eso. De ahí todo excelente. Los que tengan problema con su micrófono, no se preocupen. Hoy voy a estar pidiendo que el que quiera participar, que levante la manita ahí en la plataforma, ¿verdad? O sea, usted pone el digamos, ¿en dónde está? A ver. Reacciones. En las reacciones. En las reacciones usted pone de raise hand y yo ya sé que usted quiere participar, ¿verdad? Que usted quiere y que usted puede participar, ¿ok? Cuando yo le pregunto, entonces. Les voy a leer primero la conversación toda y después primero les voy a leer yo y ustedes repiten todos y después voy a querer voluntarios para hacer la conversación esta, ¿verdad? O sea, dos personas, dos voluntarios. Ustedes levantan la mano, el que quiera participar, el que quiera y pueda participar. Y acuérdense que entre más practica usted, mejor, ¿verdad? Entonces, listen and follow the reading. Escuchen y vayan siguiendo la lectura. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. ¿Verdad? ¿Entendieron el chiste? De esas casualidades de la vida. Sí. Cuando dicen que the world is a handkerchief. ¿Verdad? El mundo es un pañuelo. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No, teacher. No. Vaya. Entonces ahora, listen and repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? Oh, really? My brother works in a hotel too.
My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. That's too bad. What hotel does he work for? What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. He's the manager. Bien, entonces ahora vamos con las personas, los voluntarios que quieran hacer, vaya, Indira y Delvi Lorena. Va primero Indira con Delvi Lorena, después va Esmeralda con Héctor, creo. Héctor, ¿verdad? Se me perdió o ya se arrepintió. Bien, comiencen, por favor. Ok. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. Mm-hmm. Who does he like? Not very much. He doesn't like the manager. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, thanks. That's interesting. Uh-huh. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. Yo creo que ya se dieron cuenta que aquí hay un errorcito. Yo puse Angie y tenía que haber sido Rachel primero y después Angie, ¿verdad? Pero así, ustedes sigan el orden así, no le hagan caso a quién es quién. Yo cuando les mande de regreso el PPT, cuando les mande el PPT, se los arreglo, se los prometo. Ok, yo vi ahí que alguien se estaban así como será o no será, y ya me di cuenta del error, ¿verdad? Sí. Pero es error de la secretaria, no la maten, pobrecita. Bien, bien. Las siguientes, por favor, sí. Claudia María García y Evelyn Doreen. Where does your brother work? Where does? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he? Actually, he's the manager. Okay, now repeat. Oh, that's interesting. Oh, that's interesting. Interesting.
Interesting. Okay. What does he do? No, no se preocupe, hija, que esas son de las palabritas que más problema dan para pronunciar, ¿verdad? No, no se preocupe, pero entre más usted las repita, más se le va a quedar. Gracias. Vaya. Este, ¿quién más quiere pasar? Este, las que ya pasaron pueden bajar su manita para que no me confunda con las que ya pasaron y las que van a pasar. Vaya, este, Cira Berfalia, por favor, con Luis Gonzalo Alemán. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you very much. Now, Claudia Elizabeth and Lorena Rodriguez. Okay. Los que ya pasaron, bajen la manita, por favor. ¿Empieza Claudia? La pantalla. Ay, perdón. Estoy tan pendiente de las manitas que se me olvida retroceder. Gracias. Where does your brother work? Lorena. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from this agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, here he's the manager. Okay, thank you. Thank you very much. Vaya, este, las que ya pasaron, bajan la manita. Cindy Tatiana y Esmeralda Janet. Okay. Where does your brother work? Esmeralda. Hola. Esmeralda. No es culpa de nadie, no te interesa, hola, hola. Sí, usted tiene levantadita la mano. Usted sigue. Sí, ya estoy pronunciando. No sé si me escuchaba. No, no se escucha. Where does your brother work? Ah, usted es Esmeralda. Entonces, sí. Cindy, contéstele. La hotel. Ok, thank you. Oh, really? Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He does like the manager. That's too bad. How does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Okay, thank you. ¿Quién más quiere pasar? Bajan las manitas, gracias. ¿Quién más quiere pasar?
May I, teacher? Yes, go ahead. ¿Quién más quiere pasar con ella? Me, teacher. Okay, go ahead. Empieza ella y sigue usted. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother was there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, thank you. ¿Alguien más que quiera pasar? Okay, I'm ready. Okay. ¿Alguien que quiera acompañarlo? Yo, teacher. Okay, go ahead. Thank you, Albert. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. No puedo dejar de reírme cada vez que leo eso, pobrecito. Bien. ¿Quién más quiere pasar? ¿O ya estamos bien? Yo sé que van a decir, ay, qué aburrido estar con lo mismo y que no sé qué, pero aburrido para usted que no está participando, pero para el que está participando, ahí es todo un fluir de adrenalina, ¿sí o no? Bien. Yes, teacher. Muchas gracias por participar y lo están haciendo bastante bien. La idea es que practiquen. Now, repeat after me. Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. What do you do? How do you like it? I really like it. Corazón es el que tiene el televisor ahí, a todo meter. Se pone en mute, por favor. Yo sé que quiere participar, pero entonces o le pone mute a su familia o se pone mute usted, porque la cosa es que entonces aquí interfiere bastante. Bien, entonces les quiero explicar unas cositas con respecto a esto. En inglés hay varias formas de hacer traducciones. Pero una es la traducción literal y la otra es la traducción interpretada. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, en la primera pregunta, la primera respuesta es solo una frase, no es una oración completa. Entonces, para que fuera una oración completa, tendría que decir, I work in a hospital. Y ahí solo dice in a hospital. La respuesta está bien porque no está diciendo si quiere respuesta larga o corta. Lo que quiere es que le responda. Y entonces está diciendo que trabaja en un hospital. ¿Verdad? Entonces, en este caso, fíjense, aquí dice, what do you do?
Y la respuesta es I am a doctor. Esto es raro que se dé en inglés, porque normalmente si te preguntan con do, contestas con do. Si te preguntan con to be, contestas con to be. Si te preguntan con present perfect, que sería have y el verbo en pasado participio, contestas con have y el verbo en pasado participio, y así, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucede es que aquí no vamos a traducir las cosas literalmente, sino que se van a interpretar. Entonces, cuando decimos, what do you do, es, ¿qué haces? ¿O de qué te ganas la vida? ¿O qué eres? ¿Verdad? Entonces, por eso contesta, I am a doctor. O sea, ¿qué haces? ¿O qué eres? I am a doctor. Entonces, si aquí, how do you like it? ¿Te gusta? I really like it. En verdad, me gusta. ¿Verdad? Entonces, cuando usted mire preguntas, normalmente con do, la respuesta va a tener que ser, acuérdese que vimos que eran yes or no, ¿verdad? Y también se ponía el sujeto y el auxiliar, ¿verdad? Y pero en este caso, what do? I am a doctor. Se está refiriendo ¿a qué es lo que hace usted para ganarse la vida? Vamos con el siguiente. Otra peculiaridad también. Si a usted le preguntan con you, usted contesta con I. ¿Verdad? Porque se están refiriendo hacia usted. ¿Verdad? O hacia ustedes. Entonces, o contesta I o contesta we. ¿Verdad? Porque le están preguntando directo. Entonces, no es normal que a usted le pregunten tú tal cosa y usted va a contestar tú tal otra, ¿verdad? Sino que le preguntan tú y usted contesta yo. ¿Ok? Se da ese intercambio. Vamos con el siguiente. Teacher, una pregunta. Dígame. Vaya, aquí por el contexto, ¿verdad? Cuando preguntan, what do you do? I am a doctor o lo que sea, pero también es como de la acción que está haciendo uno en el momento, ¿verdad? Bueno, yo he oído que a veces han preguntado, what do you do? Podría ser, what do you, pero cuando quieren saber lo que estás haciendo en el momento, te dicen, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Ok. O sea que no es correcto decir, what do you do? Para saber lo que están haciendo en el momento. No, es que cuando estamos hablando de en el momento, tiene que ser verbo to be y el verbo en ing. O sea, porque es el presente continuo. Es el presente continuo. Entonces, por ejemplo, you are reading, tú estás leyendo. I am listening, yo estoy escuchando. Es algo que está sucediendo en el momento. Entonces es el verbo to be más el verbo en ing. Ese se llama presente continuo. ¿Verdad? Gracias, teacher. Ok. Entonces vamos con el otro que sería con tercera persona del singular. Entonces repeat after me. Where does he work? Where does he work? Where does he work? In a hotel. In a hotel. In a hotel. What does he do? What does he do? He's a manager. He's a manager. How does he like it? How does he like it? It's okay. Aquí si se dan cuenta, siempre son las mismas tres preguntas. ¿Que dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace, verdad? ¿O qué es? Y
si le gusta o no le gusta. Entonces, where do they work? Where do they work? Vaya, con respecto a esto, yo les tenía una salvedad. Cualquier cosa que usted trabaje o estudie o haga, hágalo de buen modo, hágalo con agrado, disfrútelo, ¿verdad? Si usted está trabajando y no está disfrutando lo que está haciendo, usted se va a sentir mal pagado, usted se va a sentir cansado, usted se va a envejecer bien luego, usted se me va a hacer amargadito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar haciendo algo que no le gusta hacer. Entonces, lo ideal es que todo lo que usted haga, lo haga con agrado, ¿verdad? Para que usted disfrute las cosas, se mantiene más sano, no se estresa, se mantiene más saludable, ¿verdad? El estado de ánimo de una persona tiene mucho que ver con cómo se llama, con su salud. Entonces, si usted mantiene un buen estado de ánimo, usted va a ser una persona saludable. Si usted es una persona que está estresada, se va a enfermar de diabetes, se va a enfermar del corazón, se va a enfermar de todos los males habidos y por haber. Si usted se mantiene con buen ánimo, usted no se va a enfermar fácil, porque sus defensas van a estar en buen lugar. No sé si ustedes se han dado cuenta una peculiaridad, pero yo desde aquí, desde Panamá, lo analicé así y tal vez me equivoque, pero yo dudo que esté equivocada. Yo siento que así eran las cosas. En el país, antes de las votaciones, había como una meta común. O sea, todos querían llegar al día de la votación, no importando qué. Y fíjense bien, la curva de las enfermedades, sí, nosotros antes de las votaciones éramos de los que menos enfermos estábamos. Como que hoy, después de las votaciones, hoy después de que ya como que la gente está, ¿verdad? Que ya regresaron a la rutina, ya están las cosas. Hay algunos que hasta se decepcionaron de ciertas cosas y todo eso. Entonces, el estado de ánimo de la gente ha cambiado y han empezado a enfermarse más fácil. Cuando la gente tenía como una meta, como algo que quería hacer, como algo a lo que quería llegar, eso los mantenía con sus defensas bastante altas. O sea, usted tenía un motivo por el que vivir, ¿verdad? Usted tenía una meta. Entonces, siempre póngase meta, siempre póngase un motivo, siempre dé gracias a Dios a diario por lo que a diario recibe y por lo que a diario va a hacer. Y de esa forma ustedes vamos a recobrar ese como bienestar común que tenía la población. Como que han bajado eso, como que ya no van todos al mismo tiempo. Y entonces yo siento que desde ahí se han empezado a enfermar, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, el estado de ánimo, influye mucho en la salud. Entonces ustedes, usen mascarilla, límpiese las manos, no se esté tocando mucho la cara, etcétera, etcétera, pero también mantenga un buen estado de ánimo y tenga buenas metas para usted como en general, ¿verdad? Para que nos mantengamos saludables y vamos a salir adelante de esta.
Bien. Where do they work? Where do they work? In a restaurant. In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. Vale. Entonces aquí estamos. Esta es la fórmula de con lo que estamos trabajando para hacer esas preguntas. La WH word, ya sea do o does, do si es I, you, we, and they. Y does si es he, she, and it. El sujeto, ¿verdad? El verbo en su forma simple y el complemento y la question mark. ¿Verdad? Esa es la fórmula. Entonces, aquí les he hecho como una ensalada, ¿verdad? Porque habíamos visto el you, habíamos visto el he y habíamos visto el they. Entonces aquí les puse una de cada uno, ¿verdad? Y se les está pidiendo en la discussion que hagan tantas preguntas y respuestas como usted puede y las comparta en la discussion box, ¿verdad? Ahí abajo de lo que es el video. ¿Alguna duda o consulta? ¿No? No, teacher. Vale, permítanme un ratito. Voy a dejar de compartir porque necesito darle ok a esta cosa, si no después no me permite ¿cómo se llama? Grabar el de ustedes, o sea, subir el de ustedes, y eran que eso me aflige. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos a lo que es el knowledge check. En el knowledge check. Se mira interesante la novela. Disculpen, pero es que yo de todo me entero. Bien, estamos con el knowledge check. Y entonces, miren, les puse más cerquita las cosas, se mira mejor así, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, se las puse más cerquita. Entonces, ahora, tienen que completar la oración y tienen que escoger de las dos palabras que se necesitan para completar la pregunta. Acuérdense que son de las tres tipos de preguntas que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? O sea, what does he do or what does she do or what do you do? También, where do you work? Y how does he like it or how do you like it? ¿Verdad? Esas son las tres tipos de preguntas que tienen que trabajar aquí. Entonces, si está diciendo it's difficult, but she loves it, ¿a qué pregunta creen que se refiere? ¿Qué era lo que ocupamos para decir la apreciación de si le gustaba o no le gustaba el trabajo? Ya se les olvidó. I like it. How? En este caso sería how do you like it? No, pero how does she How does she like it? Aquí está, ¿ves? How does she like it?
¿verdad? It's difficult, but she loves it. Bueno, entonces vamos con la siguiente. La respuesta es at the airport. She's a pilot. ¿Qué creen que están preguntando? Se está diciendo que en el aeropuerto. Él es un piloto. Where does your brother work? Yes. Where does your brother work? Where, ¿verdad? Porque estamos contestando en el aeropuerto. Where does your brother work? Entonces es esta, ¿verdad? Where does your brother work? Vamos con la siguiente. Dice, does he eat? Entonces aquí la respuesta es, he doesn't really like it. Entonces, ¿cuál creen que es la pregunta? How does he like it? Esa es. How does he like it? Vale, vamos con la siguiente. Do your parents their jobs? Entonces la respuesta es how I guess or I guess they like them. Miren, el que está con el televisor se pone, por favor. Gracias. Entonces, I guess they like them. Siempre está refiriéndose a cuando estamos diciendo si le gusta o no le gusta, ¿qué es lo que preguntamos? How do your parents like their jobs? Entonces vamos con el siguiente. I don't remember today. Do they? Y aquí le dice in an office in the city. Si estamos diciendo que en una oficina, ¿qué estamos preguntando? ¿Dónde? Where do they work today? Okay. Entonces, where y work. Vamos con la siguiente. Do you, y dice, I'm a student. ¿Qué es lo que estaríamos preguntando? What do you do? Excellent. What do you do? Y el siguiente. I see. Do you your classes? They're good. I like them a lot. Entonces, I see. How do you like your classes? Entonces se manda y ya tiene que estar correcto porque todas están en verde. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta? No, teacher. Vale, perfecto. Vamos a ver. Todavía tenemos tiempo. Y seguimos. Vaya, ¿alguien que me lea el objetivo 3.8, por favor? By the end of this class, you will learn placements of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and adjective plus noun. Okay. Esta es una forma peculiar de ellos de hablar. O sea, el mismo adjetivo se puede ocupar de forma diferente. Una con el verbo to be y la otra el adjetivo más un noun. Entonces, en la conversación vamos a ver en la forma práctica cómo se utiliza. Y después vamos a ver ejercicios con eso. Entonces, sigan la lectura y después van a repetir. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are the things with you? Not bad.
I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Vale, entonces, ¿entendieron todo el vocabulario? Yes, teacher. ¿Sí? Vale, entonces, listen and repeat. Hey, Stephanie. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math. Yes, teaching math. At Lincoln High School. At Lincoln High School. How do you like it? How do you like it? It's great. It's great. The students are terrific. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Okay. Not bad. I'm a firefighter. I'm a firefighter. I am a firefighter. Now you know. That's exciting. Yes. But it's a very stressful job. But it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. And sometimes it's dangerous. Bien. Todavía tenemos 15 minutos. Vaya, de los que no participaron en la primera conversación, quisiera que participaran en la segunda conversación, por favor. Ok. Vaya, dele. ¿Y quién va a ir con él? Yo, Artiche. Vaya, perfecto. Go ahead. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No bad. I am a firefighter now. You know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's a dangerous. Vaya, me acabo de dar cuenta que tengo un errorcito aquí. Ahí dice no y tiene que decir not. Not bad. Okay. Es que están a la par la Y con la T. ¿Verdad? Una pregunta, en el teclado. Dígame. Una pregunta. Dangerous. Danger, solo danger es peligro. O así es la palabra. Sí. Danger es peligro. Dangerous es peligroso. Es que aquí estamos ocupando adjetivo. Yeah. O sea, danger es noun, o sea, peligro. Dangerous es adjetivo, peligroso. Y todas las palabras que nombre se les agrega aus para hacer este. Alguna vez. Hay otros tipos de adjetivos, pero sí, hay algunos que se les agrega el ous para hacerlo adjetivo. Okay. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? No. Vaya, otra parejita, por favor. Yo, teacher. Ok. ¿Quién va con ella? Aquí dice que dos participantes han levantado la mano. ¿Quién es? Yo, teacher. Vale, entonces, dale. Usted sigue después de la niña que habló. Ajá, dele. Ok. Hey, Stephanie.
I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math in Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are you think with you? How are things? How are things? How are things with you? How are things with you? Okay, thank you. No, but I am firefighter. Now you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent. Thank you. Vaya, otro voluntario. Ya no hay voluntarios. Yo sé que no han pasado todos. Me, teacher. Ajá. Go ahead. ¿Y quién más? Me, teacher. Ok. La que habló primero, va primero y después la siguiente. Ok. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter. New, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay, thank you. Solo una cosita. El primer now. O sea, I'm a firefighter now. Okay. Thank you. Y el otro es no. No. Dice que se escribe casi similar, pero este es now y el otro es no. Now, no. Ajá. Excellent. Thank you. Nice. Vaya, ¿alguien más que quiera pasar? No. Yo, teacher. Okay. No. El siguiente. Hey. Vaya, dele. Hi, Stephanie. I heard you have a new job. 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 Yes. ¿Quién iba después de ella? ¿Quién iba después de ella? Fíjense que hay tres gentes que levantaron la mano y hoy nadie quiere trabajar. Bien, lo voy a hacer yo con ustedes, corazón. Yes, okay. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No, but I am the writer now. I'm a firefighter now. Me lo repite más despacio, por favor. I'm a firefighter now. I'm a fighter now. Firefighter. Firefighter now. Excellent. You know. Excelente. Acuérdense que lo que le dije, you know. La primera es now y la segunda, a pesar de que se escribe bastante similar, es no. O sea, una como con A no. Y la otra como no. Con O. No. Mm-hmm. Ajá. Okay. Excelente. No. That's exciting.
Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. 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 Vaya, este, aquí les explica, ¿verdad? Que con los adjetivos, usted puede usar el verbo to be y después el adjetivo. Como por ejemplo, firefighter's job is dangerous. No, firefighter's job is dangerous. Y el otro sería, a doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. Stressful. Entonces, usted también con adjetivos puede ocupar el adjetivo más un nombre. Acuérdese que el anterior era el verbo to be más el adjetivo. Ahora es el adjetivo más un nombre. Entonces, a firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. ¿Alguien tenía una duda o consulta? No, teacher. No, bye. Entonces, acuérdese, está verbo to be más adjetivo y está adjetivo más nombre. ¿Verdad? Sí, un calificativo porque modifica el nombre. Sí, sí, sí. Sí, es que los adjetivos siempre sirven para modificar al nombre. O sea, un adjetivo sirve para modificar, calificar o delimitar a un nombre. Para eso sirve el adjetivo. Entonces, pero lo podemos escribir utilizando el verbo to be antes del adjetivo, como en este ejemplo, a firefighter's job is dangerous. ¿Qué es lo que es dangerous? El trabajo del firefighter. Entonces el otro, a doctor's job is stressful, ¿verdad? El trabajo de un doctor es estresante, ¿verdad? Entonces, aquí es más de lo mismo, ¿verdad? Adjetivo más nombre. Y aquí les he puesto una lista de adjetivos que usted puede utilizar a la hora de estar haciendo sus ejercicios. Y acuérdese que a firefighter has a dangerous job. Eso es algo que usted está opinando sobre el trabajo del firefighter, ¿verdad? A doctor has a stressful job. Entonces, eso es algo que se está diciendo del trabajo del doctor, ¿verdad? Va primero el adjetivo y después va el nombre. Y entonces, con esto terminamos, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Sí, yo tengo una duda, teacher. Ajá. Con respecto a donde está el verb to be más el adjetivo. Ajá. Cuando usted escribe la profesión, tiene que ponerse el apóstrofe más la S. Y la S. Sí, sí, porque en este caso, esto es posesión. Esto es lo que conocemos como Saxon genitive. Entonces, y en el otro que está el adjetivo y el nombre. Permíteme, esto se traduce al revés. Entonces se dice el trabajo de el bombero es peligroso. Pero fíjese dónde empiezo. El trabajo del bombero es peligroso. El trabajo del doctor es estresante. Mira, entonces, en el caso aquí, si te fijas, no hay apóstrofe S, ¿verdad? Y lo del job va hasta después del adjetivo.
Entonces decimos, el bombero tiene, aquí está diciendo que tiene, no está diciendo que el trabajo del bombero es, sino que está diciendo, el bombero tiene, tiene un trabajo peligroso. Un trabajo peligroso. En la tierra, sí. ¿Verdad? Un doctor tiene un trabajo estresante. O sea que si cambiamos has por is, se puede poner contra dangerous Joe. Exacto, se hace diferente. O sea, y, pero si va a poner el verbo to be, acuérdese que tiene que usar el subject genitive a la hora de estar hablando del job, ¿verdad? Usar, o sea, ¿cómo? Firefighter's job. Y, ¿verdad? El trabajo del bombero es. Ah, el T. En vez de A. Fijémonos otra vez. Firefighter's job is dangerous. El otro, a firefighter has a dangerous job. Ambos son dangerous. Pero en el caso de ese dangerous, lo que lleva al final es el nombre, ¿verdad? O sea, lo que es el trabajo. Y aquí, lo que es el trabajo va como en medio de la oración. Y al final de la oración, ¿cómo es? O sea, el adjetivo. ¿Es o está? ¿Verdad? Difícil. O, perdón, peligroso. ¿Verdad? Aquí hay otros adjetivos que pueden ocupar a la hora de hacer sus oraciones, ¿verdad? Boring, boring es aburrido. Boring. Easy es fácil. Dangerous, peligroso o peligroso, ¿verdad? Exciting, emocionante. Difficult, difícil. Stressful, estresante. ¿Verdad? Se puede poner terrific también. Puede poner terrific también. O sea, estos son algunos ejemplos. Se puede poner, es más, fíjense que aquí hay adjetivos que sí se los han puesto con ing, pero también podrían ser con ed, como por ejemplo boring. Puede ser boring y puede ser bored. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es que aquella cosa es aburrido y el otro es que yo estoy aburrido. I am bored. Ajá. Estoy aburrido, ¿verdad? Pero soy yo la que está aburrida, no es que lo que estoy haciendo sea aburrido. ¿Verdad? Entonces, y en el caso de exciting también, o sea, que una cosa es que la cosa sea emocionante y otra cosa es que yo esté emocionada. ¿Verdad? Entonces, yo puedo estar emocionada y estar haciendo algo aburrido para otra gente, pero como yo estoy emocionada, no importa que para la otra gente sea aburrido. ¿Me explico? Bien. Entonces, o sea, en eso uno se tiene que dar cuenta, ¿verdad? Porque vaya, digamos, he is a bored person. Él es una persona aburrida. Él es el aburrido, ¿verdad? Pero él puede ser una persona divertida que está haciendo algo que es aburrido. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? Bien, entonces adelantemos lo más que podamos con la plataforma. Si pueden hacer el examen aprovechando el fin de semana, mucho que mejor, para que no estén a la carrera de lunes a martes queriéndolo hacer, ¿verdad? Entonces así lo hacen con todo el espacio del mundo, el examen hoy en este fin de semana. Y el lunes que lo estemos discutiendo, ya usted ya lo terminó, no va a haber problema. Y el martes que lo estemos verificando,
ahí se va a dar cuenta cabal cómo estaba la cosa. ¿Alguna duda o consulta? No. No, teacher. Vaya, por cualquier cosa, siempre estamos ahí en WhatsApp, ¿verdad? Tengan un feliz fin de semana. Have a nice weekend. I will be meeting you. ¿Verdad? Y thank you, teacher. Ahí estamos en WhatsApp. Cualquier cosa, me escriben. Okay. Okay. Bye bye. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Have a nice weekend. See you on Monday. Thank you very much.